Shabbat Shalom Uvrach Esta semana en Parashat Be'alotcha hay un pasuk muy difícil para entenderlo Am Israel acercó a Moshe Rabenu. y le dicen asher achalnu Mitzrayim chinam Recordemos la comida que comimos en Mitzrayim ¿Qué comieron en Mitzrayim? Pescados dañados, cebolla, ajo La comida más mala que uno puede pensar קום ירון אל מצרים. יאורה פורלמן כסיימא לחם אבירים אל פנדלוס אנגלס דיסי עם ישראל ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו. ססנטימוס קומו סקוס כנותנמוס נדה סולמנטה אלמן. אלמן? אסטפן כחכמים דיסן כדאונו פודיה פרובר היא פודיה סנטירן אלמן כואלקר סבור כלגוסטו Cómo puede ser que Am Israel llegó y habló tan mal contra el pan más delicioso, más especial que existía en el mundo? Ese moray el pecado del jergel cuando uno se va a acostumbrarse por lo que él tiene puede llegar a kfiutova cuando uno no se siente cada día de vuelta. Hashem me dio, Hashem me regaló, Hashem me da cada día de vuelta. Ya está acostumbrado. Yo tengo todo, todo es mío. Si uno no piensa que como cada uno lo recibiste de vuelta, de nuevo, y no hay nada fijo, no hay nadie que te prometió que lo vas a recibir toda tu vida, va a llegar a Kfiyutuba. Nosotros tenemos que pensar cada día con la Hasadim, el Shefa que Hashem nos da, la, el salud nuestro, la parnasá, la Begajá. Las relaciones que tenemos con nuestras mujeres, con nuestros hijos, con nuestros padres, es algo bueno que lo recibimos la primera vez hoy, no que ya, es algo que estoy acostumbrado. Si cada día va a haber, como dice la Gemara bechol yom yu Kehadashim, vamos a tener la Kagata Tov por todo lo que tenemos, por Hashemit y por toda la gente que están alrededor de nosotros. Shabbat Shalom.